Él es el verdadero Sergio. Y ahora otro aplauso para que conozcan a la verdadera Paloma. ¡Paloma, Lupe! Bienvenida. No vengo aquí solamente por conseguir una taquilla, vengo porque quiero conseguir un mensaje, quiero que este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible. Es muy importante que logremos un cambio. Han sido 100 años, más o menos, ¿no, Sergio? 100 años que la educación ha sido la misma de educar en el mundo entero. No estoy hablando nada más aquí, en el mundo entero, en toda Latinoamérica, en el mundo, siempre ha sido los niños sentados de un lado, el maestro del otro, la figura de autoridad, cállate, siéntate, levanta la mano. Y Sergio, de alguna manera, encontró un método, cansado un poco de ver que los niños ya no respondían igual, encontró un método que hizo una gran diferencia. Primero que nada, pues muchísimo agradecimiento con el profesor, porque fue el que me impulsó, el que cambió mi mentalidad, y gracias a eso pude pues seguir avanzando, seguir estudiando, seguir preparándome. Y las matemáticas siempre me van a gustar, las sigo disfrutando muchísimo, pero conforme fueron pasando los años, fui teniendo nuevos intereses, fui desarrollando también nuevas inquietudes por conocer más, y me enamoré de la carrera de Derecho. Entonces ahorita estoy estudiando Derecho, estoy por terminar la carrera en noveno semestre y estoy haciendo lo que me gusta. Tal vez cansado de ver a mis alumnos con ese sentimiento de tristeza, llegar al aula y solamente sentarse y ver esos alumnos que con dificultades a veces van con ganas de a veces ya regresar a sus casas y no disfrutar ese momento de clases, me hizo cambiar un poquito el horizonte. Es decir, hace falta a lo mejor no sentarlos donde mismo, sino variar, despertar en ellos la curiosidad, que es una parte fundamental. Otro de ellos es la motivación. Creo que ese es algo bien importante que como profesor tenemos que despertar en nuestros alumnos, el hacerlos que se motiven, que al día siguiente regresen con ganas. Es una historia interesantísima que hay que contar, y es el tipo de historias que quiero contar, en donde hartos de ver en las noticias nada más violencia y malas noticias acerca de México, de repente es una película que hable bien de un mexicano como es el caso de Sergio Juárez. A mí se me hizo muy interesante.